Y en su rueda de prensa de este jueves, 30 de abril, pues al fin y al cabo es Día del Niño, ¿verdad? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le transmite, él siempre le transmite al pueblo de México optimismo, puro optimismo. Dice estar seguro de que vamos a salir adelante de esta pandemia, que esta que vivimos es una crisis transitoria y que relativamente pronto habrá una recuperación en el terreno productivo, a pesar de que desde hace 2 años, desde que tomó el poder, no hay crecimiento en México, hay crecimiento cero, y ahora los números, según el INEGI, en el primer trimestre del año 2020, los números son negativos. Así que la crisis económica de México, el COVID la agrava, pero no la provocó. Aquí está el optimismo del presidente López Obrador. Bueno, yo siempre le transmito al pueblo de México, a la gente, optimismo. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que vamos a salir adelante. Lo mencioné desde el principio, dije que era una crisis transitoria. Vamos a salir de la pandemia bien librados y también vamos a enfrentar la crisis económica y vamos a lograr relativamente pronto la recuperación en lo productivo y sobre todo vamos a garantizar el bienestar. Vamos a seguir enfrentando la crisis de bienestar social.